Mi nombre es Gloria del Río y estudio arqueología en la Universidad de Zaragoza, bueno, historia antigua y arqueología. Bueno, yo he venido aquí en calidad de arqueóloga, de especialista en prehistoria. Sé que a lo mejor los descubrimientos de Eliseo no los tenéis en cuenta porque él no es del gremio, él no es arqueólogo, aunque sabe más que muchos de nosotros. Esto sigue siendo un grave perjuicio para todos. Yo he venido aquí a comprobar in situ que esto no es geología, esto es arquitectura megalítica. De orden orgánico, como él la denomina, porque realmente, y es lo que me pasaba a mí al principio, la puedes confundir con el paisaje. Este es el santuario prehistórico que descubrimos hace ya un tiempo. Se trata de un complejo donde podemos visualizar diferentes monumentos megalíticos, porque no únicamente se trata de un hecho aislado cuando hablamos de este monumento megalítico. No, no, es que están todos. Porque aquí tenemos otro monumento megalítico, allí tenemos otro. Sí, otro, esto es un gran complejo. Por lo tanto, estamos hablando de una gran profusión de estos vestigios aquí en la montaña de Montjuïc, aspecto que implica la presencia, el descubrimiento de un auténtico parque arqueológico aquí en la vertiente de Montjuïc, en la misma ciudad de Barcelona, en el siglo XXI. ¿Sabes lo que implica haber descubierto un parque arqueológico inédito? Porque los arqueólogos de Barcelona aún no se han enterado absolutamente de nada. Es más, siguen creyendo que todas esas estructuras son únicamente geomorfología, es decir, la acción de la meteorización física, química y biológica a través de millones de años. Pero cuando tú observas con detenimiento estas estructuras, te darás cuenta que se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico. Habéis mostrado todos los elementos que lo conforman, que es imposible que esto lo haya hecho la geología. Luego está la terraza de arriba, que también la enseñaste un día. O sea, que es que está todo unido. Está la terraza, está toda esta plataforma que tiene aquí para poner encima el monumento. Entonces, yo entiendo. Y la calzada prehistórica que nos lleva a él y que recorre todo Montjuïc. Para poder acceder a este enclave, lo realizamos a través de una calzada prehistórica. Es que si no, no podemos venir. Por lo tanto, todos los elementos están asociados entre sí. Tuve que originar el término de arquitectura megalítica de orden orgánico, porque el orden orgánico, hasta el presente momento, no está contemplado dentro del fenómeno megalítico. Dentro de las tipologías que se aceptan en la actualidad, únicamente tenemos tres. El dolmen, el cromlech, que es el círculo, y el menhir. Y el paradolmen, a veces, entre comillas. Bien. Claro, es una tipología completamente nueva la que tú estás enseñando aquí. Claro. A mis compañeros de arqueología, a los que estudian esto, de verdad que os invito a que vengáis a verlo. Es que si no, no vamos a poder avanzar nunca. No vamos a poder avanzar nunca. Nos hemos quedado anquilosados en lo mismo que llevamos estudiando 40 años. Cuando tú realmente, no es que lo hayas dicho, es que lo has demostrado por activa y por pasiva. Y lo vemos en las imágenes y lo vemos en las conclusiones que tú has sacado, porque las conclusiones son tuyas. Con lo cual, es que está todo muy bien estudiado por ti. He establecido unos patrones comunes para poder identificar esas estructuras, estos vestigios, en todos los lugares del planeta. Porque no se trata de una civilización de ámbito local, sino que se trata de una civilización de ámbito global, universal. Yo creo que después de un año, bueno, yo lo he comprobado todo, que conociste mi descubrimiento, has tenido tiempo desde una perspectiva diacrónica, desde una perspectiva temporal, de poder evaluar si todo esto era una fantasía o realmente se trataba de un descubrimiento arqueológico muy importante en la medida es muy importante, que marca un punto de inflexión. Es muy importante, es vital, o sea, es que es completamente diferente a lo que nos están diciendo. Y es que la verdad es esta, la verdad al final es demostrable y tú lo has demostrado. Que no lo quieran ver es problema suyo y es problema de todos, porque si ellos no lo ven, lo demás tampoco lo pueden. El resto de la población no puede acceder a esto. Lo están privando de un derecho a la gente, están privándoles del derecho de conocer sus antepasados, sus ancestros, las culturas de las que venimos. Yo invito a cualquier arqueólogo que esté dentro del Departamento de Cultura de la Generalitat que niegue la autenticidad de este descubrimiento, el descubrimiento que he realizado, que existe una mano inteligente aquí en la vertiente de Montjuïc, que se manifiesta a través de monumentos megalíticos, de calzadas, de altares rupestres. A los arqueólogos que nieguen lo que he descubierto aquí en la vertiente de Montjuïc, les invito
a que vengan a debatir conmigo aquí in situ. Y yo defenderé mi tesis. Se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico y ellos deberán de defender su tesis. Claro. Se trata únicamente de geología, se trata de erosión, se trata de meteorización. Sí, 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 es que no queremos imponer nada, lo que quieres es un diálogo. Claro, yo lo que quiero... se pide diálogo. Yo he tenido que venir de fuera a verlo, porque no vienen los de Barcelona que lo tienen aquí al lado. Es que no lo acabo de entender, Eliseo, no entiendo los motivos. Es decir, pues puede ser. Una persona que surge de la nada, que no está dentro del Departamento de Cultura de la Generalitat, resulta que ha realizado un descubrimiento arqueológico impresionante sin la necesidad de recurrir a ningún aporte económico y sin la necesidad de recurrir a ninguna tecnología. Yo no he utilizado ni tecnología LIDAR, ni georradar, ni drones, únicamente la observación. Claro, si es que es lo fundamental. Y les invito a que vengan a debatir conmigo por el bien de la propia ciencia de la arqueología y por el bien de todos los ciudadanos de Barcelona. Porque por culpa de estas personas que se niegan a aceptar la autenticidad de este descubrimiento, estos vestigios permanecen sin ninguna protección. Eso es muy peligroso, ¿eh? Porque es además decir, en esta zona corren mucho peligro. Hasta que no reconozcan la autenticidad de este descubrimiento, no se pueden declarar bien de interés cultural. Y no se pueden proteger. Y están expuestos a cualquier acto vandálico aquí en la montaña de Montjuïc. Ese es el problema. Y por ello yo les invito a todo el que niegue la autenticidad de este descubrimiento y que esté dentro del Departamento de Cultura de la Generalitat, que venga aquí, por favor, que venga a dejarme en ridículo. Si lo tienen tan claro, que todo esto es... Y así acaban de un plumazo con el tema. Casualidades de la naturaleza, terminamos con el tema. Claro. Tienen la oportunidad de dejarme en ridículo. Sí, sí, tienen quitarte la oportunidad de venir para aquí y decirme, mira, todo esto se ha hecho solo durante millones de años. Y te den una explicación, porque decir por decir, ¿no? Tú estás dando datos y mostrando hechos observacionales. Yo afirmo que se trata de arquitectura megalítica. Estoy afirmando que he descubierto un parque arqueológico en la vertiente de Montjuïc. Que es un beneficio para la ciudad, porque es que tenían que estar... ¿Un beneficio? ¿Sabes lo que puede implicar la presencia de un parque arqueológico en la ciudad de Barcelona? Una de las ciudades más turísticas del mundo. Lo nunca he visto, vamos, en el mundo. Claro, porque es que igual que hay turismo para la playa, igual que hay turismo para ver la ciudad, hay mucha gente interesada en la arqueología. Esto como turismo arqueológico sería un filón para ellos. Ahora, eso sí, cuidarlo muy bien. Y luego... no empezar a excavar y a romper las cosas. No. Es que no es necesario. Todo esto lo estamos viendo en superficie. No hemos tocado nada, no hemos excavado nada. Absolutamente. Solamente hemos mostrado que esa piedra está calzada, que es súper evidente. No hemos removido ni un centímetro de tierra. Nada. No hay que llevarse nada de los lugares, además. No hace falta destruir los yacimientos arqueológicos. Es que la arqueología está destructiva. A mí nunca me ha gustado. O sea, yo cuando estudié arqueología no pensaba en ponerme a excavar y llevármelo todo. Y si luego estuviera en un museo, que tendría que estar in situ, pero bueno, si lo pones en un museo y lo expones y lo ven todo y lo explicas, aún, pero yo también me he encontrado muchos restos que están metidos en un sótano y que nadie conoce. Entonces, para que las cosas estén en un sótano, mejor están en su lugar. Sí. ¿De qué sirve desvalijar, profanar totalmente una necrópolis? A mí eso me destroza los nervios. Se llevan todos los materiales, se llevan todos los huesos y terminan en un sótano. Y has desvalijado un lugar sagrado. Claro, es que si está prohibido. No has respetado ese ritual. Claro, si está prohibido excavar en un cementerio actual. Porque está prohibido remover los cementerios de la gente. Es que hay un respeto a los muertos. La arqueología que conocemos se fundamenta principalmente en la excavación. Es decir, si no hay excavación no hay nada, están perdidos. Es que la arqueología en realidad es una técnica de excavación, no es una asignatura. Es una manera de estudiar excavando. Eso es en lo que está basado actualmente. En cambio, todo este aspecto de todo lo que está en superficie, es que nadie se preocupa de ello. No es que no se preocupen, es que aún no se han dado cuenta de que existen estos vestigios. Aún siguen creyendo que todo esto es... geología, rocas erosionadas. Ese es el problema. Lo saben. Saberlo, algunos lo saben. De hecho, creo que en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Prehistoria, tienen que estar enterados de esto. Algo les habrá llegado. Yo les invito de verdad a que por fin alguien se decida, que abandonen un poco los prejuicios que puedan tener, que no es que lo digas tú solo, es que ya lo dice más gente, y yo he venido aquí en calidad de arqueóloga, a confirmar, porque lo veo con mis propios ojos, que esto es un parque arqueológico. Entonces yo de verdad les invito y les insto, ya con un poco de intranquilidad. Un poco de intranquilidad porque veo que pasan los meses y nadie se preocupa de esto. Sí. Es que aquí hubo un incendio, es que aquí viene la gente a dormir. Es que esto es Barcelona, no es un pueblo. Entonces son los propios
autoridades de Barcelona las que tienen que defender esto, no tú a capa y espada, o yo, que claro, soy una arqueóloga menor. Así es, todo esto es por el bien de la propia ciencia de la arqueología. Si aquí ni tú ni yo nos jugamos nada, ni ganamos nada, al revés, podemos perder prestigio, yo puedo perder prestigio apoyando una teoría extraoficial, pero me da lo mismo porque yo sé que esto es la verdad. Insto de verdad a las autoridades de Barcelona a que reconozcan tu descubrimiento. Primero, a que alguien se digne por una vez a venir a verlo. Va a salir a la luz, porque esto es una evidencia y las evidencias siempre salen a la luz, y entonces para evitar males posteriores y ridículos posteriores, alguien, por favor, es un llamamiento urgente, alguien que venga a ver las cosas, que venga in situ, que se desplacen, si lo tenéis muy cerca, si yo he venido de 400 kilómetros, podéis venir, que lo tenéis al lado de casa. Y bajo la luz del sol. Y bajo la luz del sol, no efectivamente. Tenéis que excavar, no tenéis que destrozar nada. Es un paseo magnífico, además. Bajo la luz del sol. Es un paseo magnífico. Y esto es por el bien de todos los ciudadanos de Barcelona. Sí. Yo no considero que sea justo que una vez hemos descubierto que la vertiente de Montjuïc es un auténtico parque arqueológico, tengáis censurado este descubrimiento. Estáis haciendo un daño increíble a la ciencia de la arqueología y a todos los habitantes de aquí, de la ciudad de Barcelona. Y luego, esto por este monumento en sí, pero el descubrimiento que es de magnitud mundial, es que nos tenía que inquietar a todos. No entiendo esta desidia, no la entiendo, no la comparto. Entonces, hace un año conocí los trabajos de Eliseo y me quedé alucinada. Me pareció que la magnitud de su descubrimiento va mucho más allá de lo que conocemos actualmente hoy en día y que realmente echa por tierra todos los paradigmas y todo lo que estamos estudiando actualmente en las universidades. Bueno, después de estudiar a fondo los trabajos que ha hecho Eliseo, he comprobado que todo lo que estamos viendo no son estructuras geológicas para nada. O sea, estos son construcciones hechas por una mano inteligente, son construcciones antiquísimas y esto tira por tierra toda la estructura y todos los paradigmas que actualmente manejamos en arqueología, en geología y en astronomía, porque la mayoría de estos lugares son lugares sagrados de una civilización antigua, que él llama civilización madre, porque es anterior a todas las civilizaciones que conocemos, y la mayoría son santuarios, pero además son observatorios astronómicos, con lo cual yo, igual que mi vocación era la arqueología y me decidí a estudiar esto para conocer estos lugares, yo insto, pido a las autoridades, tanto universitarias como los departamentos de cultura, sobre todo de Barcelona, porque el descubrimiento que ha hecho él es en Barcelona, les insto a que le presten atención, porque esto no es una broma, esto es una ruptura con todo lo que conocemos hasta ahora y es de una magnitud insospechada. Sé que es difícil porque habría que cambiar los paradigmas, habría que comenzar a estudiar todo desde el principio, tendríamos que reestructurar y rehacer tanto la geología como la astronomía como la arqueología, pero es que si no ni avanzamos ni estamos estudiando la verdad. Entonces yo creo que si realmente hay una vocación, un espíritu científico y un deseo de conocer la verdad de la antigüedad más remota del hombre, tendríamos que tragarnos el orgullo y aceptarlo y comenzar de nuevo. Es mucho trabajo, lo sé, pero para eso estamos.